Al presente, la condición fitosanitaria del HLB en Corrientes Misiones es de plaga cuarentenaria presente bajo control oficial. Bueno, el día de hoy se monitorea en quintas comerciales, urbano y viveros. En el monitoreo de HLB de Corrientes Misiones participa el SENASA, participa la FUCOSAVE, Fundación Correntina de Sanidad Vegetal, Ministerio de Corrientes, Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, y colabora con nosotros la Cooperativa Citrícola de Misiones. Nosotros en la zona donde tenemos diaforina citri, presencia de diaforina citri, lo que buscamos son en los lotes comerciales, lotes homogéneos que tengan la misma especie y variedad de cítricos. Y lo que hacemos es el monitoreo del 25% del lote, monitoreando, entrando en el primer vértice, las primeras cuatro plantas, dos del lado derecho y dos del lado izquierdo, y dejando 12 plantas, ¿sí? 6 y 6. Así vamos monitoreando toda la quinta comercial, buscando síntomas compatibles al HLB y buscando también la presencia de diaforina citri en los brotes nuevos, más que nada, que acá es en la zona donde se nota. El momento en el que aparece la mayor cantidad de síntomas se presenta en la época de otoño e invierno, que es la etapa donde las plantaciones presentan menor brotación. La sintomatología que buscamos en la planta de cítrico corresponde a buscar nervaduras engrosadas, buscamos un moteado difuso y suele confundirse mucho con la deficiencia de zinc o de algún mineral que hace que el monitoreo de HLB cueste un poco más para poder encontrar el moteado difuso para poder hacer una muestra vegetal de buena calidad. Una vez que detectamos una planta con sintomatología sospechosa al HLB, lo que hacemos es buscar en la rama las hojas que tengan moteado difuso más vistoso, las guardamos, georreferenciamos la planta, tenemos que tener GPS, cortamos esa rama y la ponemos en un diario o un papel servilleta. La ponemos en bolsa y en una conservadora. Eso etiquetamos con las cuadrículas y subcuadrículas con las que trabajamos en el sistema de HLB en SENASA, que ya están cargadas en el GPS a los fines de poder codificar las muestras y eso hacer el reporte para enviar al laboratorio, a donde nosotros acá trabajamos con la red de laboratorio, donde está el laboratorio del INTA de Monte Cardo, el laboratorio del INTA de Bellavista y el laboratorio del INTA de Concordia, que son los laboratorios donde trabaja el Centro Regional Corrientes Misiones.